La calidad de nuestra vida es la calidad de nuestras emociones. Y esto no podemos tenerlo realmente claro, porque todo el mundo dice que lo sabe, todo el mundo dice que lo conoce, pero no lo puedes tener realmente claro hasta que analizas qué emociones tienes cada día. Es decir, la mayoría de la gente vive nada más que dos o tres o cuatro emociones al día, pero en realidad el cuerpo experimenta mucho más, pero solo eres consciente de unas pocas. Si el día que, que vive, las horas que pasan, tus emociones principales es la frustración, cosas que no eres capaz de hacer, que sabes que podrías hacer pero que no eres capaz de hacer, el enfado porque aquel se te cruzó, aquella no te hizo, aquella en la, aquel otro te hizo, o la tristeza por todas las cosas que perdiste, tu vida está siempre en carencia, tu vida siempre está en luchar contra corriente, pero sin embargo si en tu vida... Una de las emociones primarias porque te dedicas a ver monólogos de comedia o te ríes con los amigos o te ríes de, del golpe que se pegó aquel cuando iba andando por la calle mirando el móvil y se comió una farola y te entró la risa. Ese tipo de emociones de alegría, aunque sea a costa de otro, pero alegría al fin y al cabo y el amor, el, la gente que ama, la gente que te rodea o incluso tu perro o el agradecimiento. Las emociones que vivas de forma consistente cada día son las que determinan la calidad de tu vida porque al final. A fin de cuentas, cuando pase todo el año, tú pensarás cómo ha sido este año. Ay, pues este año me lo he pasado muy bien. Este año he aprendido mucho. Este año he crecido mucho. Tienes sensación de aprender cuando tienes sensación de progresar y tienes sensación de progresar cuando sientes que realmente has hecho algo que haya merecido la pena. Pero si vives en la tristeza, aunque hagas cosas increíbles, nunca nada merecerá la pena. Por lo que Simplemente te dejo con esto. Busca actividades que te fomenten y que te ayuden a sentir de forma más consistente ese tipo de emociones que te elevan. Es decir, puede ser eh, darte una ducha, puede ser comer con los amigos, puede ser pasear, puede ser simplemente estar con tu perro, lo que fuera. Pero actividades que a ti te hagan sentirte bien y minimizar aquellas que te hagan sentirte mal en la medida de lo posible. Así que nada, te dejo que busques la calidad de vida que te mereces. Hasta la próxima.